¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Rafael Oriamuno Vega, quien es el director del Centro de Investigación y Estudio en Desarrollo Sostenible, conocido como CIEDES, de la Universidad de Costa Rica. Rafael, bienvenido a Conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, Gustavo? Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Coméntenos de, de cómo surge el CIEDES, e idea de quién y cuándo. Bueno, el CIES originalmente fue una idea de don Carlos Quesada Mateo. Eh, creo que es importante el segundo apellido porque hay varios Carlos hay varios Quesada que que, aquí correcto. en la universidad. Eh, don Carlos, y desde la vicerrectoría de investigación, cuando él ocupó el, el puesto de vicerrector, eh, creó el centro como una necesidad de, de proyección hacia la comunidad costarricense y él inclusive fue más allá porque en los mismos. Eh, la misma normativa que le puso al CIEDES fue, fue muy ambicioso en términos de la región centroamericana e inclusive el, el mundo en, en general. Don Carlos siempre fue, un, y creo que sigue siendo, un abanderado del desarrollo sostenible. Eh, yo no sé si, si recordás el, la estrategia para la conservación y el desarrollo sostenible de CODES, este, que eso es como de finales de los años 80 o por ahí. Él fue el que coordinó toda esa, toda esa estrategia. Y sobre la base de toda esa información que se generó, él le propuso a la universidad el, la creación de un centro para la investigación y estudios en desarrollo sostenible. ¿Qué año estamos hablando, Rubai? Eso debe haber sido como 94, 95, por ahí, mediados de los 90. Este, desafortunadamente, don, don Carlos, en sus funciones como director, tuvo un, un accidente de tránsito y... Le costó mucho recuperarse, inclusive en ese trajín de la recuperación, al final la recomendación que se hizo desde Lins, creo, fue que mejor que se pensionara don, don Carlos. Eh, la salida de don Carlos, pues de, desafortunadamente, generó una interrupción en el, en el Ciedes, eh, porque el, el, la gente que, que quedó, y como en ese momento el cies todavía estaba empezando a despegar, al final no logró como terminar de armar eh, las ideas que, que don Carlos había llevado al CIEDES y finalmente eso quedó ahí eh, como un centro inactivo y quedó inactivo como por seis o siete años y no es sino hasta que está don Henning en la, en la rectoría, en la vicerrectoría de investigación, pues que don Henning dice tenemos un centro de investigación que está creado pero que está inactivo, entonces no tiene ningún sentido tener un centro de investigación inactivo. Entonces, o lo abrimos o lo cerramos, pero dejarlo así en ese limbo extraño, eso mejor no. Y le propuso al Consejo Universitario que se reabriera el, el CIEDES. El Consejo Universitario tomó muy bien la, la propuesta y se, se decidió que se reabriera el, el CIEDES. Y a mí me gusta decir que oficialmente el CIEDES se reabrió el 1 de enero del 2011, aunque mi nombramiento en la dirección del CIDES es del 1 de octubre del, 2000, del 2010. Lo que pasa es que en ese momento, de, cuando a mí se me nombra director del CIDES, pues el CIDES solo existía en el papel, ¿verdad? Entonces claro. solo tenía el medio tiempo de la dirección, eh, las plazas administrativas se habían distribuido por toda la universidad, lo mismo que las plazas de investigadores, eh, no tenía, pero ni un teléfono, o sea, absolutamente nada. Entonces, hubo que empezar a rastrear activos, plazas. Y, y mucho menos y, un consejo asesorio, un consejo científico. Nada de eso usted, tenía. Usted tuvo que dedicarse a la tarea de conformarlo. Eh, sí, y fue, fue interesante porque para algunas cosas, el CIDES existía porque estaba en el papel, pero para fines prácticos no tenía nada. Inclusive, al haberse eh, hecho mi nombramiento en octubre, ya el presupuesto de la universidad ya se había aprobado. Entonces, en el año 2011 se trabajó sin presupuesto, con mucho apoyo de la rectoría y de la vicerrectoría, pero no teníamos presupuesto, pero ni para comprar lápices. Este, Sin embargo, yo creo que eso, pues lejos de desmotivarnos, más bien nos nos, nos impulsó. Nos fortaleció. Exactamente. Eh, porque también creo que hay que reconocer la labor que hizo don Carlos don Carlos Quesada, porque cuando el, se corrió la voz de que el CIEDES se había reabierto, Rápidamente nos llamó mucha gente, que, que dicha que el CIES estaba reabriendo, que si los podíamos ayudar con una capacitación, con un proyecto. Y, y más bien para nosotros inclusive fue un compromiso porque no teníamos con qué ayudar. pero Le voy a preguntar, ¿cuántos investigadores cuenta el CIES en, actualmente? Actualmente tenemos tres investigadores. ¿Tres? ¿Tres? ¿De, lo... de, de planta? Bueno, dos son de planta y uno está a préstamo entre la Escuela de Ingeniería Civil y el Laboratorio de Materiales, el ANAME. Porque en este momento el CIES tiene siete octavos de tiempo completo para los investigadores. Entonces tengo eh, un investigador que está a medio tiempo y otro que está a tres octavos para este, cerrar esos siete y, octavos. ¿Y adscritos, Rafael? Adscritos está eh, don Roberto Villalobos, que es el que nos presta el. Eh, eh, la Escuela de Ingeniería Civil y colabora mucho con nosotros la ingeniera Paola Vidal, que ella es eh, la eh, directora del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de, de Ingeniería Civil y hemos trabajado ya con la Escuela de Geografía y ahora precisamente con el proyecto de Avangares, también la Escuela de Geología eh, nos va a colaborar Apoyamos. con una serie de proyectos. Ha, hablemos un poquito de los objetivos del, de, del, del CIEDES. El, el CIEDES, digamos que como tal, su objetivo viene a ser el, eh, fomentar y desarrollar estudios y, e investigaciones en desarrollo sostenible, entendiéndose como el desarrollo sostenible no una conservación por la conservación en sí misma, sino la satisfacción de las necesidades que tenemos actualmente como generación, pero sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, esto es muy importante porque la idea es no comernos el capital ambiental que tenemos. Lo cual quiere decir que también nuestro nivel de calidad de vida y desarrollo va a tener un límite. Uh -huh. O sea, una vez que sobrepasemos ese límite, ya no vamos a recuperar. Es irreversible. Esa, exactamente. Entonces, el, el objetivo del centro es poder decirle al país en general: mire, Podemos usar el suelo, podemos usar el agua, podemos usar los bosques, pero todo eso tiene un límite. En la medida en que nosotros queramos convivir con el ambiente y poder aprovechar los beneficios del ambiente, tenemos también que darle oportunidad a ese ambiente para que se recupere y podamos nosotros seguir utilizando esos beneficios. Correcto. Eh, ustedes hacen proyectos de investigación, también tienen proyectos de acción social. Es correcto. Unos que me llamaron muchísimo la atención, que no conocía que estuvieran involucrados ustedes en la trocha fronteriza, la ruta 1856, tienen que ver con puentes. De todo esto vamos a hablar en el siguiente segmento porque ya se nos acabó el tiempo el primero. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con todos y todas ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el ingeniero Rafael Oriamuno, director del CIEDES de la Universidad de Costa Rica. Proyectos de investigación: ¿la gente les solicita a ustedes los proyectos o son iniciativas individuales? Empecemos por ahí antes de ver unos cuatro o cinco como modelos. Eh, es una combinación de las dos cosas. Eh, al principio, cuando surge el CIEDES como centro de investigación, nosotros planteamos una serie de proyectos. Y en eso nos comprometimos con la línea del recurso hídrico como elemento fundamental para cualquier proceso de desarrollo. Pero paralelo a eso, y gente que ya conocía al CIEDES con anterioridad eh, se acercó a nosotros a pedirnos apoyo. Eh, digamos, el caso tal vez más claro fue la municipalidad de Heredia con el voto 40-50 de la Sala Cuarta, que les obligaba, o les obliga más bien a ellos, a darle solución al problema de inundaciones y contaminación de la quebrada seca. Entonces, eh, en ese sentido ha sido un poco las dos líneas lo que nos ha llevado a diferentes proyectos de investigación. Perfecto. Y voy a mencionarles algunos. Usted me, me, me aporta un poquito eh, eh, lo que realizó o desarrolló el CIES con respecto a, a estos proyectos. Y quiero comenzar con uno que me sorprendió. Trocha, fronteriza, ruta nacional 1856. ¿Qué tiene que ver el CIES con esto?, bueno, el Ciedes, la parte que tuvo que ver ahí fue precisamente la parte de la producción de sedimentos y si, que generó la trocha al, al haberse abierto y si eso eh, en alguna manera comprometió eh, la calidad ambiental del, del río San Juan. Uh -huh. Entonces ahí se da una combinación de factores, digamos, la parte de la calidad ambiental, que es una, una de las razones de ser del, del Ciedes, y por otro lado, la parte de producción de, de sedimentos, que es parte de la especialidad que yo, que yo tengo. Y entonces, al combinarse las dos cosas, pues se dio casi que como un proceso.. Este, ¿Y cómo se involucran, Rafael, en esto? Eh, al final vino por una recomendación que hizo gente de ICE, que estaba trabajando con esto, este, que se la hacen a la, a la Cancillería, así como la señora Liliana Arrieta, que ella es abogada ambiental y que me conocían y recomendaron que para esa parte tal vez lo mejor eh, sería que se involucrara el CIEDES y mi persona como, como investigador. Como, como especialista. Y a mí me contacta don Arnoldo Brenes y yo pues, le digo a don Arnoldo que pues, sí, que con mucho gusto, que estamos este, dispuestos a colaborar con el país, pero que se lo solicite a, a la rectoría. Entonces el, el canciller pues, de, le manda una, una solicitud a don Henning y don Henning, pues, nos la hace llegar directamente. ¿Qué a nosotros? encontraron? Encontramos que realmente no es eh, importante la producción de sedimentos y que al, la mayoría al, al, al río San Juan, al río San Juan, porque eh, primero eh, el ancho de vía es muy muy pequeño y por otro lado eh, buena parte de ese sedimento no llega directamente al río, sino que se produce en, en la trocha el, el escurrimiento superficial lo lava y luego la misma vegetación lo intercepta y se va quedando a los lados de la, de la carretera. Entonces, eh, para esto, bueno, el ANAME nos, nos hizo varios levantamientos de topografía láser y nosotros documentamos eh, una serie de pequeñas grietas que se van formando en los taludes y en la carretera conforme el agua va pasando por encima. Y luego íbamos mes a mes y a veces hasta con intervalos de 15 días a ver cuánto se había profundizado, cuánto se había abierto. Pusimos unas trampas de sedimento y al final fueron dos años de trabajo con mediciones propiamente de campo, que eso le permitió también al ICE calibrar parte de sus modelos de claro. transporte de sedimento y que al final fue un trabajo que se valoró muy bien en la, en la corte porque no fue como de que sentaditos aquí nos imaginamos lo que estaba pasando allá, Sino que fue con mediciones de campo específicas, con giras muy bien documentadas, lo cual le dio un, un alto valor científico al trabajo que hizo todo, todo el equipo, ¿verdad? Porque ahí hay que destacar la participación de don Marco Arias, de don Roberto Villalobos, este, de varios estudiantes que también nos estuvieron acompañando, acompañando. a levantar las muestras. Entonces. Fue un trabajo en equipo muy... Permítame muy serio. pasar a otro proyecto, estudios hidrológicos e hidráulicos para el diseño de puentes. Vea, ¿por qué eh, se ha desinvolucrado en eso? Eh, si uno toma los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado Naciones Unidas, que son 17, entre ellos habla de agua potable y saneamiento, de buena calidad de la, de la educación. Eh, eliminación de la pobreza, buena alimentación. Y si usted los va tomando todos, así que de memoria los 17 no me acuerdo, todos ellos requieren de infraestructura. O sea, es imposible que se dé el desarrollo sostenible si no se tiene infraestructura. Y a mí me gusta poner el ejemplo de que por más que uno vaya allá, como decía mi abuela, al quinto de los inviernos, y le enseña a un agricultor y cómo conservar el suelo y qué, qué cultivos tener, y hacerlo de una manera muy amigable con el ambiente, si después ese señor no tiene cómo sacar sus productos, o sea, todo ese esfuerzo queda en absolutamente nada, ¿verdad? Mm -hmm. O para tener buena salud necesitamos infraestructura hospitalaria. Entonces, ese, ese enfoque de la infraestructura es muy necesario en el, en el desarrollo sostenible, con una arista adicional de que de cualquier cosa que hagamos, lo podemos ver aquí en esta sala, cualquier cosa es un recurso natural transformado. Entonces la infraestructura tampoco puede abusar del recurso natural para impulsar un desarrollo. Entonces tiene que haber un balance, un equilibrio de cómo conseguimos o alcanzamos esos objetivos con infraestructura que no agote los recursos naturales. Y dentro de esto, pues eh, el, el ANAME eh, tiene un... Eh, un mandato de revisar lo que es la infraestructura de puentes en, en la red vial nacional y conversando con ellos, pues nos pidieron el apoyo, particularmente en la parte que tiene que ver con las crecientes en los, en los ríos y que afectan la infraestructura de puentes. Qué interesante, ya se nos acaba el tiempo, pero hay otro interesante también acá, plan maestro integra, integral para el manejo de la microcuenca río Burío, quebrada seca en Heredia. Ese, nos digamos, eh, a solicitud de la municipalidad de Heredia. Eh, a ellos y conjuntamente con Belén, Flores, San Rafael, Barba, la empresa de servicios públicos, acueductos y alcantarillados, el MINAE, la Sala Cuarta los encontró culpables de la condición en la que se encuentra la quebrada seca. Hay un artículo en nuestra constitución, creo que es el artículo 50, que dice que todos tenemos a un ambiente, derecho, derecho a un ambiente sano y equilibrado. Y equilibrado. Entonces, pues un señor puso una denuncia, la Sala Cuarta encontró que tenía la razón y les dijo, tienen que resolver eso. Y la gente de la municipalidad, de hecho, este, por recomendación de un geógrafo que ya conocía el trabajo del CIES, se acercaron a nosotros para que les ayudáramos a ver de qué se podía hacer con, con eso. Entonces empezamos a trabajar con, con los alcaldes, con la comisión que había creado también la Sala Cuarta para la solución de este problema. Y esto se ha dividido en dos grandes etapas. Digamos, una primera que es la cuantificación del problema, o sea, de qué tamaño son las inundaciones, qué nivel de contaminación tiene, tiene el río, que esa etapa ya se concluyó. Y ahora viene una segunda etapa que es más social: de que, bueno, para resolver esto hay que involucrar a todas las comunidades. Claro. Porque el problema no surgió de la noche a la mañana, y surgió porque se acumularon basuras. Porque hay disposición de aguas residuales en, en los cauces y en eso todos tenemos responsabilidad. Perfecto. Muchísimas gracias Rafael. Vamos a hacer una pausa y en el siguiente segmento vamos a recibir a su colega, compañero Marco Arias, que nos hablará de la proyección social y de los aportes a la comunidad nacional del CIEDES. Perfecto. Muchísimas agradecido, gracias. Muchísimas gracias. El ya regresamos con todos y todas ustedes. muchas gracias por continuar con nosotros aquí en conciencia. en este segmento nos acompaña el funcionario e investigador del ciedes, marco arias hernández. muchas gracias, marco, por acompañarnos en, en estos últimos ocho minutos. un placer. Un placer le, le dejamos toda la proyección social del, del, del ciedes. proyectos de acción social y relaciones o alianzas estratégicas con la empresa eh, privada. Comencemos con los proyectos de eh, acción social, uno en particular que me llamó mucho la atención, Marco, eh, programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión integrada del recurso hídrico del Cantón de Bangares. ¿Qué aportes hace el CIDES en este proyecto? Bueno, un placer por, la, por estar por acá, una gran, gran oportunidad para contarles un poquito qué estamos haciendo en las comunidades. Eh, luego de la reapertura del, del CIEDES, que es el Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible, hemos estado intentando hacer un, una investigación un poco diferente. Dado que el, el Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible eh, está visualizando una concepción mucho más amplia del término del desarrollo ambiental, ¿verdad? nosotros hemos incorporado el eje social. Entonces aquí hicimos un, un, un pase de profundidad con la Vicerrectoría de Acción Social nos han dado un apoyo increíble y hemos venido inscribiendo unos proyectos eh, de fondos concursables para tratar de, de, de empoderar a todas esas personas que están en estas comunidades que tienen un gran potencial eh, de crecimiento en cuanto a la parte corporativa, pequeños empresarios, emprendimientos, pero que les faltaba mucha, capacit mucha capacitación. Desde el CIDES hemos hecho una propuesta. Hemos hecho eh, convenios estratégicos con los gobiernos locales, en este caso con el gobierno local del de, de, de Cantón de Avangares, pero también hicimos un enlace con la empresa privada, en este caso la empresa Cemex, y entonces hemos compartido los gastos de sostenibilidad del proyecto, todo lo que tiene que ver con hospedaje a los estudiantes de tesis que se les lleva, que participan activamente los investigadores mismos, y lo que son los gastos de, de, del proceso completo de capacitación se distribuyen en tres, en tres ámbitos, la empresa privada, el gobierno local y la Universidad de Costa Rica. Lo cual es una forma de trabajar que, que, que subsana de alguna manera esos vacíos que a veces no tenemos cómo incorporar a los estudiantes porque no hay cómo cubrir sus gastos, ¿verdad? Este, pero por otro lado, eh, la, la experiencia misma de poder este, participar con los, con, los, con los habitantes de este cantón ha venido a marcar un antes y un después. Eh, ante la llegada de la Universidad de Costa Rica, Hemos visto cómo se han podido desarrollar y hemos visto cómo han podido surgir nuevos emprendimientos eh, de proyectos que ya en este momento están dando este recursos ingresos sanos a esas familias que antes de la capacitación lo venían haciendo pero de manera muy empírica muy básica se les dan módulos de administración general módulos de derecho módulos de administradores para asadas y al final se les da un certificado UCR acreditando que estuvieron ahí con más de 40 horas de, de capacitación. Interesante. Entonces, un total apoyo de la municipalidad. La municipalidad les pide a ustedes que participen en el proyecto. ¿Firmamos un convenio marco? En ese convenio marco se dejó establecido cuál es la responsabilidad de cada parte. La universidad aporta a los profesionales, aporta al transporte. La municipalidad este, costea el costo de la alimentación completa y parte de la, de la, del hospedaje. Y la empresa privada Cemex, cuando son este, este, capacitaciones que se dan en el, cantón de, en el distrito de Colorado, Cemex aporta lo que es el hospedaje y la alimentación para la totalidad de los, de los participantes. Y se diluyen los costos entre tres. Excelente. Hablemos de las alianzas. Eh, fuente de Cooperación concurre y también hay otras con empresas privadas, eh, tal como se ha, men se ha mencionado. Bueno, eh, tuvimos la, la, la bendición de que presentamos un proyecto, se abrió un concurso público en eh, Fundo de Cooperación, donde ellos estaban este, trabajando con varios ejes. Uno de ellos era el desarrollo sostenible, específicamente lo que era el, el recurso hídrico. Y entonces, desde CIDES presentamos una propuesta para que, este, con fondos que vienen de, de, la, de la Comunidad Económica Europea, Fundo de Cooperación eh, analizara la posibilidad de adjudicarnos uno de estos proyectos. Lo presentamos y entre una gran cantidad que fueron presentados, el DC fue, fue favorecido y gracias a Dios tenemos una aprobación de 200 mil dólares que van a ser invertidos en las comunidades que más necesidades tienen en este caso con la declaratoria de emergencia por el problema de la, de la sequía en Guanacaste. Eh, por lo menos Avangares y Colorado y Avangares se van a ver beneficiados con un proyecto específico por medio del cual, si es, va a hacer una administración de esos recursos y se les va a poder este, equipar con, con equipos nuevos para todo lo que tiene que ver con las asadas, están eh, teniendo carencias terribles, equipos muy viejos o muy deteriorados o ya del de todo inservibles y con este financiamiento vamos a reequipar estas, estas asadas y tratar de alguna manera con un proyecto que, que, que es más ambicioso, que es la, la eventual construcción de un embalse ahí que estamos coordinando, eh, será llevar agua desde Bavangares hasta la comunidad de Colorado, para que estas asadas tengan la posibilidad de redistribuirla en las, en las comunidades que están necesitadas urgentemente del recurso. Eh, claro, eh, con, ¿con Curi esto, esto qué es? Eh, con Curi es la comisión para la cuenca del río Reventazón, ¿verdad? Este, ellos eh, tuvieron una, una idea que en este momento consideramos que es un modelo ejemplar, agruparon a muchas de las asadas y muchos de los administradores de acueductos en, para la administración de todo lo que tiene que ver con, la, con la parte, una parte de Cartago, una parte de, de, inclusive de Limón, Turrialba, y ellos... Unieron a todos los administradores de estas asadas, pero también tuvieron la capacidad de involucrar a organizaciones públicas que difícilmente se sientan en una misma mesa para, para, para buscar un, un, un camino único y entonces ahí tenemos a gente como el ICE, tenemos a acueductos, tenemos a, a varias organizaciones que se sientan analizan los requerimientos, las necesidades específicas en cada acueducto, en cada asada pero también durante todo el, el, el recorrido que hace el, el río Reventazón y ellos son los que toman la, las, las decisiones sobre cómo enfocar los recursos, cómo canalizarlas analizan cuáles son los, los aspectos críticos en cada una de las etapas y la comisión define las políticas a seguir, y le dicen a cada organización qué tiene que hacer, estas se incorporan y empiezan a, a, a aplicar medidas eh, puntuales a las, a las necesidades que se van presentando. Entonces es un modelo muy que funciona muy eficientemente porque se agrupa a todas las partes en un mismo espacio. Claro. Hemos visto una modalidad de financiamiento, este, los otros proyectos de investigación cómo se financian con fondos de la Universidad de Costa Rica, Marco. Pues nosotros en este momento hemos presentado todos los proyectos que tenemos vigentes en la Vicerrectoría de Investigación. Eh, aquí tenemos, un, un, tenemos que aclarar que hemos recibido mucha ayuda de las autoridades universitarias de la reapertura del CIDES, pero lamentablemente CIDES es lo que es y no es más de lo que es porque todavía tenemos muchas carencias a lo interno de, 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 en cuanto a recurso humano, en cuanto a equipamiento, en cuanto a presupuesto. Para los, para los proyectos tenemos una situación que, que creo que la viven, la viven todos los investigadores y es que, como que las fechas para inscribir proyectos van, no van de la mano de, la, de, las, de las acciones reales que se están concretando en los proyectos. Los proyectos inician en un momento específico y la aprobación interna de todos esos procesos y procedimientos van un poco lentas y van llegando después. Entonces nosotros encontramos que la forma de solucionar esas, 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 esas carencias de presupuesto era incorporando la empresa privada, incorporando los gobiernos locales. De la Vicerrectoría de Investigación hemos recibido apoyo para compra de equipos, en la partida de viáticos y demás pero siempre, siempre van llegando muy posterior al, al, al momento de inicio del proyecto. Entonces nosotros hemos y, encontrado y una ciertas me imagino. Y también. por supuesto que en claro. plazas y eso, pues hay una política muy, 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 muy crítica en cuanto a lo que tiene que ver con la creación de plazas nuevas, pero en cuanto a lo que son partidas operativas, ahí sí hemos recibido apoyo este, para los proyectos que hemos recibido. Quizás uno, uno pensaría que, que los recursos, siendo siempre insuficientes, ¿verdad? Pues no nos alcanzan, pero hemos tenido la capacidad de subsanar las, los faltantes con la incorporación del gobierno local y, y empresa privada. Claro. Y, Creo que eso ha sido un gran aporte de ellos. Muchísimas eh, gracias, Marco, por su participación este, en este espacio. Vamos a hacer el mejor esfuerzo por parte del equipo de conciencia de visitar este proyecto de ustedes en Avangares. Un placer. Serán ya ustedes nos invitaron y quedamos comprometidos a hacer la visita. Allá nos vemos, la comunidad se los va a agradecer y, y los habitantes del, del cantón también. Excelente. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.